Hola, bienvenidos a la Ciencia del Derecho. Soy la abogada Patricia Arévalo y hoy veremos la definición de fraude, su clasificación y sus sanciones. Comencemos. Fernando Fueyo Lanery nos dice que hay fraude en la ley cuando por actos reales, no simulados y voluntarios, aunque a veces sin que exista necesariamente intención fraudulenta a juicio de la mayoría, se crea un hecho, una situación aparentemente lícita y conforme a la ley, tomada esta en su literalidad, pero que tiene como efecto violar el espíritu de la ley, pudiendo infringir a este respecto el contexto o bien normas determinadas. Para mí, el fraude es aquello que dicen los españoles Manuel Atienza y Juan Ruiz en su obra Ilícitos Atípicos. Como la definición de estos autores es muy larga, se los voy a resumir. Pues bien, para Atienza y Ruiz, el fraude es usar una norma para obtener un resultado que genera un daño a terceros o un beneficio indebido a la ley, lo cual, si bien no está prohibido por la letra de la ley, sí lo estará cuando el juez, al fallar, considere que se vulneraron principios jurídicos que rigen el caso. De la definición anterior, se puede desprender, según mi opinión, la clasificación más importante de fraude es aquella según la cual se clasifica según en contra de lo que se dirija. Si el fraude se dirige en contra de terceras personas, resulta que tenemos un caso de fraude en contra de terceros. Y si el fraude no se dirige no en contra de terceros, sino para obtener un beneficio indebido de la ley, resulta que tenemos un caso de fraude en contra de la ley. Pues bien, la clasificación anterior es la clasificación más importante de fraude, porque nos permite conocer su sanción. En efecto, si el fraude es en contra de terceros, la sanción es la inoponibilidad, esto es, la ineficacia de dicho fraude para que así no se perjudique a los terceros. Y si el fraude es en contra de la ley, la sanción es la nulidad absoluta, porque atenta en contra del orden público. Así que habría nulidad absoluta tanto por causa como por objeto ilícito. Típico ejemplo de fraude a terceros es el del fraude al acreedor, o sea, el del deudor que vende, oculta o distrae sus bienes para que no se pague con ellos el acreedor. Mientras que un ejemplo de fraude a la ley es el del marido que sin querer defraudar a persona alguna y solamente queriendo venderle a su mujer un inmueble, primero se lo vende a un familiar para que a su vez este último se lo venda a su mujer. El fraude al acreedor infringe el principio de buena fe y el fraude a la ley del marido en este caso del ejemplo que di infringe el principio particular de inmutabilidad del régimen matrimonial. Y aquí el principio más general del derecho romano de privatorum conventio iure non derogat. Es decir, que la convención privada no deroga el derecho público, porque en dicho caso, con tal compraventa los cónyuges están mutando el régimen matrimonial, es decir, mutan la condición jurídica que realmente correspondía al inmueble. Bien, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.